Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB porque traigo noticias muy interesantes, así que comenzamos. Y la primera noticia es de Tyler Clipper y, de, y, y del equipo de los Arizona Diamondbacks porque acordaron un contrato en donde será por 2.25 millones de dólares, según varios reportes. El acuerdo todavía está pendiente de un examen físico. Una vez que pase el examen físico, sería el nuevo jugador de los Diamondbacks de Arizona. El contrato será por, bueno, el sale, lo va a ganar este, este 2021, 1,75 millones de dólares, además de que hay una opción mutua de 3,5 millones de dólares para el 2022 con una compra de 500 mil dólares. Eh, tiene 36 años, ha sido dos veces All Star, tiene 777 apariciones en 14 temporadas, una efectividad de 3.13. Además de que tuvo una efectividad de 2.77 en 26 apariciones con el equipo de los Twins la temporada anterior. Entonces yo creo que va a ayudar bastante a este equipo de los Diamondbacks de Arizona. Y pasamos a la siguiente noticia. Y es de Jeremy Jeffers porque ya tiene equipo. Y ese equipo son los nacionales de Washington. Quien llegaron a un acuerdo de ligas menores con él. Según Mark Feinstein. En serio le dieron un acuerdo de ligas menores después de que tuvo una temporada 2020 muy buena. Jeffreys ganará 1.25 millones de dólares si logra subir al roster del equipo de los nacionales para la temporada 2021, además de que le podrían dar más dinero en bonos. Jeffres, pues lleva 11 temporadas en las grandes ligas. Fue a estar recientemente en la temporada 2018 cuando estaba con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. En el 2019, pues no le fue muy bien. Tuvo una temporada mala con una efectividad de 5.2. Eh, no le fue muy bien. Después de eso, se fue al equipo de los cachorros de Chicago y ahí rebotó su carrera. Volvió a ser el relevista. Efectivo que era antes tuvo una efectividad de 1.54 una tasa de rodados del 54.4% en 27 un tercio de entradas y solo permitió uno para la calle así que yo creo que pues se va a ganar el lugar en el bullpen del equipo de los nacionales es un buen jugador eh, me sorprendió bastante que solo dieran un contrato de, de ligas menores así que vámonos a la siguiente noticia y es de Ian Kennedy porque ya tiene equipo, ya pactado con el equipo de los Rangers de Texas. Será un contrato de ligas menores con invitación al sprint training del equipo de los Rangers de Texas, según John Heyman de MLB Network. Eh, puede ganar 2,15 millones de dólares y si forma parte del equipo. Además, le podrían dar más dinero en incentivos, según Mark Feinson. Kennedy viene de una carrera de cinco temporadas con el equipo de los Reales de Kansas City en donde pues era abridor, después lo mandaron al Bullpen y lo convirtieron en un cerrador. Eh, les voy a decir los números como cerrador en el equipo de los Royals, porque en el 2019 lanzó 63, un tercio de entradas en 63 apariciones, 30 salvamentos y tuvo una efectividad de 3.41. Así que tendrá que ganarse su lugar con el equipo de los Rangers de Texas. Y pasamos a la siguiente noticia. Porque, como sabemos, la agencia libre cada día se está, bueno, están firmando los peces gordos. Hay varios jugadores ahí importantes que, pues, todavía están en la agencia libre que no van a tardar en firmar. Pero ahora se vienen las extensiones de contrato de varios jugadores importantes. Y es que Carlos Correa ha dicho que le gustaría bueno, renovar con el equipo de los Astros de Houston. Él quiere seguir muchísimo tiempo en los Astros de Houston. Eh, hace algunos meses, pues sonaron varios rumores sobre una posible salida de Correa, que si lo iban a cambiar. El equipo de los Astros de Houston al principio no habían podido acordar el arbitraje salarial con él, pero después llegaron a un acuerdo y le van a tener que pagar un año y 11,7 millones de dólares. Pero Correa quiere seguir con los Astros de Houston por mucho tiempo, yo creo que por toda su carrera. Y los Astros de Houston, yo creo que no lo deberían de perder. Eh, si lo pierdes, pues lo deberías de cambiar esta temporada ya. Porque cuando se acabe la temporada 2020 va a ser agente libre, entonces o lo renuevas o lo intercambias. Así que Carlos Correa dice que quiere su extensión de contrato antes de que inicie la temporada. Así que Correa está presionando ahí a los astros. Y pasamos a la última noticia, y es de Anthony Rizzo, porque Rizzo también quiere una renovación con el equipo de los cachorros de Chicago. Y es que el presidente de los cachorros, eh, Jed Hoyer, indicó la semana pasada que buscará. Renovar a Anthony Rizzo, Chris Bryan y Javi Weiss para antes de los enfrentamientos de primavera. Son tres jugadores importantísimos, tres jugadores que pues no les ha ido tan bien en las últimas temporadas, han bajado su nivel. Eh, en el 2016 fueron importantísimos para ganar la Serie Mundial. Yo creo que los tendrían que retener a los tres porque los tres cuando se acabe esta temporada 2020 van a ser agentes libres. Entonces miren el problemón que tiene el equipo de Chicago. Lo mismo que Correa, o los renuevas o se te van a la agencia libre que no les van a faltar ofertas. Así que bueno, eh, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.